Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. En el presente vídeo voy a mostraros dos mejoras que se le pueden realizar al inflador de ruedas y balones que ya os mostré en un vídeo anterior. El mismo está realizado con un compresor de frigorífico. Ya os mostré en otro vídeo cómo era el proceso de fabricación del mismo. Sencillamente es el compresor, el cable de conexión eléctrica y un pulsador de marcha paro y el arranque del compresor y un indicador luminoso. Voy a hacerle un par de mejoras para que el sistema sea bastante más seguro que lo es inicialmente. Las mejoras consisten en que la manguera que le coloqué de salida tiene un pequeño problema, que una vez que arrancamos el compresor, el mismo siempre está enviando aire. Por lo tanto, la conexión que tiene en el extremo de la manguera es una conexión ciega, es decir, cuando no tiene nada conectado a ella, dicha conexión está cerrada, por lo tanto nos hermetiza la manguera. Con esto podemos tener el problema de que el compresor, al estar funcionando, se genere un exceso de presión en la manguera y la misma pueda reventar. Yo, para evitar eso, lo que hago es que cuando no tengo otra cosa conectada, siempre le conecto una boquilla de salida a la que no tengo nada conectado en su extremo, por lo tanto tenemos salida de aire sin problemas. Uno de los seguidores del canal de vídeo me comentó que, para evitarme el tema de la boquilla, sencillamente lo que tenía que hacer era desmontar la parte interior de la toma de salida y de esta manera el aire saldría sin problemas. He probado a desmontarla y no se puede quitar dicha boquilla, pero bueno, siempre hay una pequeña solución que se puede realizar y es la de realizarle un agujero a dicha boquilla. He desmontado la toma de salida y en la misma tenemos la parte interior donde están las juntas tóricas de salida y la parte que engancha cuando conectamos una manguera y, por lo tanto, abre la salida de aire, posiciona la salida de aire para que pueda escapar por la parte inferior. Lo único que voy a hacer es que a esta pieza central realizarle un agujero en su base para que de esta manera el aire no tenga obstrucción y pueda salir libremente. Voy a coger el taladro y le realizaré un agujero. Luego, la otra mejora ya os cuento en qué puede consistir. Pues nada, todo consta en sujetar la pieza a nuestro tornillo de banco, y realizar un agujero con el taladro pasante aquí, la tenemos ya sujeta. Pues realizaré un agujero pasante que atraviese la pieza y, por lo tanto, la salida de aire no tendrá dificultad y no tendremos riesgo de explosión en la manguera. Utilizaremos una broca del 5, en este caso, que es la medida de la parte interior. Y realizaremos el agujero. Pues nada, para no alargar el vídeo, voy haciendo el agujero y continuamos. Ya tengo finalizado el agujero. Sacaremos la pieza y vemos qué tal ha quedado. Limpiamos la misma un poquito. De todas las virutas metálicas que se han producido. Y ya tenemos agujereada nuestra pieza
Por lo tanto, ya no hay problema de que el aire al llegar aquí quede estancado y por lo tanto nos aumente la presión en la manguera. Voy a volver a montarlo y vemos qué tal va. Una vez finalizada la limpieza, colocamos la pieza en su habitáculo del conector. Mucho ojo con las bolas de acero que lleva el conector en la parte inferior, ya que las mismas se pueden perder con facilidad. Hay que tener cuidado. Para que todo entre mucho más suave, le he dado una pasada de aceite, ya que si no tiende a atascarse la pieza interior, que es móvil. Y volvemos a montar el conector de la manguera de aire. Apretamos la misma con la mano, ligeramente, todo lo que sea posible. Y ya daremos el último toque con la llave inglesa. Como veis, está funcionando perfectamente. Sujetamos y daremos el último apretón y listos. Pues ya solamente falta probarla y la manguera tiene que soltar aire por su extremo. Enchufamos. Tal como os mostré en el vídeo anterior, damos encendido y arrancamos el compresor. Y ahora, tal como podemos comprobar, la manguera tiene salida de aire libre, ya no necesitamos el adaptador que ponía inicialmente por seguridad. Podemos seguir poniendo el mismo, pero bueno, la manguera ya no tiene nada que oprima la salida de aire, por lo tanto, si dejamos la misma con el compresor funcionando un rato y no tenemos ningún accesorio conectado a ella, como sería el accesorio de inflado de balones o de hinchado de ruedas, ya no tenemos el peligro de que pueda reventarnos la manguera. Ya cuando conectemos el accesorio, pues conectaremos directamente al balón o a la rueda del vehículo. Pues nada, esta es la primera mejora que se le puede realizar al inflador casero de ruedas y balones. El dejar sin obstrucción la manguera de salida de aire para evitar posibles roturas o explosiones de la manguera de aire. Vamos a ver la segunda mejora que se le puede realizar. La segunda mejora que se le puede realizar al montaje es la del indicador luminoso de funcionamiento. El mismo está realizado con el tapón de una botella de refresco, recortado la parte del cuello de la botella. Utilizamos el tapón y nos coincide perfectamente con la bombilla que estamos utilizando. El problema es que la bombilla genera demasiado calor. Entonces, al estar la bombilla directamente en contacto con la parte del tapón, funde el mismo, como estamos viendo aquí. Tal como veis, se tiende a fundir el tapón y por lo tanto afea el pequeño invento que hemos hecho. Por lo tanto, el indicador luminoso de construcción casera que hemos realizado se acaba fundiendo. Una mejora que se puede realizar es reducir el calor generado por la bombilla, es decir, reducir un poco su intensidad luminosa, reducimos el calor generado por la misma y el tapón no se fundirá, se mantendrá perfectamente liso, como es la intención que interesa. Que sea un indicador luminoso de tipo industrial o de aspecto industrial, pero realizado con medios caseros. He realizado pruebas con una bombilla y con un diodo colocado en serie. Reducimos de esta manera la intensidad luminosa de la bombilla a la mitad. Tal como vemos, la bombilla luce un poco menos que estaría luciendo normalmente y, por lo tanto, podemos dejar el tapón directamente en contacto con la bombilla sin miedo a que el mismo se queme.
Si llegamos a dejarlo funcionando, pues a lo mejor 2 horas o 3, pues posiblemente sí que se llegará a calentar excesivamente y se llegará a quemar. Pero bueno, para tiempos de funcionamiento de un cuarto de hora, media hora, no hay problema, porque la bombilla no llega a calentarse de tal manera que pueda llegar a fundir el tapón, como nos está pasando actualmente. Voy a aplicar el diodo a la bombilla que tenemos instalada en el interior del inflador y vemos qué tal quedaría. Cortaré la sujeción y lo único que tenemos que hacer es intercalar en el casquillo de la bombilla el diodo que os he comentado. Aquí tenemos el casquillo. Sencillamente basta con desmontar, sacar la bombilla. Ya os comenté en el vídeo que para que no diera excesivamente luz se ennegrecía un poco, se le daba una capa de pintura. Por eso la bombilla es diferente a la otra que os he mostrado. Desmontaremos el casquillo y colocaremos en serie un diodo. Diodo podéis colocar cualquiera, un BI127, un 1N4004, 4002, 4007, cualquiera de estos. Un diodo de silicio de los más comunes que podéis tener por casa o podéis sacar de desguace de algún otro aparato. Pues nada, voy a desmontar y vemos cómo quedaría. Para intercalar el diodo en el cable, una vez desmontado el portalámparas, colocar el mismo en el interior es un tanto complicado ya que hay problemas de espacio. Lleva la tuerca de sujeción a la lámpara, en este caso, y podríamos tener un cortocircuito. Además, quedaría el cable colgando y demás. Lo que voy a hacer va a ser cortar el cable, colocar un trozo de tubo termorretráctil y intercalar el diodo en el corte que realicemos al cable. Cortamos el mismo, pelamos un trozo, pelamos el otro trozo, colocamos el diodo. Es indiferente el sentido que le demos al diodo, ya que la función del mismo sencillamente es la de dejar pasar solamente media onda alterna. Como es para iluminar una bombilla, pues es indiferente qué onda pase. Y le damos un punto de soldadura. Este ya estaría. Colocamos el tubo termorretráctil, muy importante, no olvidárselo. Realizamos la otra unión. Ahí ya la tenemos, ya tenemos nuestro diodo unido, intercalado en el cable de alimentación de la bombilla y ahora únicamente queda pasar la funda termorretráctil, tapamos la conexión que hemos realizado y calentamos la funda para que la misma se encoja. Estoy utilizando un soldador de gas portátil, pues con la salida de aire que tiene en la punta del soldador, aprovechamos también para calentar la funda. Si no, pues tendríamos que utilizar un mechero o un soplador de aire caliente. Realmente este tipo de soldadores, la punta genera un chorro de aire caliente que para estas cosas suele ser bastante útil, la verdad. Ya tenemos nuestra funda prácticamente en su lugar. Si continuamos dándole, lo único que haremos será quemarla.
y ya realiza la función de aislamiento que toca realizar. Apagamos el soldador y volveremos a colocar la parte del portalámparas. Colocamos el mismo, colocaremos la bombilla. Y podemos probar. La bombilla se enciende sin problemas y ya está generando menos calor que estaba generando inicialmente. Voy a colocar la misma en su habitáculo y probaremos. Colocaremos primero el cuello de botella, que realiza la función de indicador luminoso. Ahí ya lo tenemos colocado en su habitáculo. Colocaremos el tapón, luego posteriormente le daré un toque de disolvente al tapón y borraré el logotipo de la empresa. Y nos quedará una lámpara piloto de aspecto industrial, con medios caseros, sencillamente pues con un tapón de una botella de refresco. Luego le daré un toque de disolvente y borro el logotipo. Coloco la bombilla y vemos qué tal queda. Ya para finalizar y darle el aspecto ya definitivo al tapón, utilizaremos un poco de disolvente para borrar el logotipo del fabricante. Vamos rascando y con paciencia llegamos a borrar el logotipo del fabricante. Después de estar limpiando con disolvente el logotipo durante 2 o 3 minutos, el mismo ha quedado completamente limpio y ya queda un botón o un indicador luminoso de aspecto bastante profesional. Como veis, realiza su función luminosa y el mismo no se calienta debido a que hemos reducido la intensidad luminosa de la bombilla. Puede estar más tiempo funcionando y no llegará a quemarse como pasaba inicialmente con la bombilla sin limitación de intensidad. Espero que el vídeo de mejoras del compresor de aire os haya gustado, que sea de utilidad. Y nada, si os decidís a realizar uno, pues que sepáis dos pequeñas mejoras que se le pueden realizar y el tema de los indicadores luminosos con los tapones de botellas de refresco, pues que los mismos, de una forma bastante económica, sencilla y con material reciclado, podemos realizar un indicador luminoso que queda de un aspecto bastante profesional, con medios caseros y baratos, que es lo que importa. Espero que os haya gustado. Y nada, que sigáis mirando los vídeos. Un saludo y seguís visitando la página web Repara tú mismo.